Hola, bienvenidos a la sala 4 de matemáticas. En este caso vamos a analizar, vamos a empezar con los sistemas de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones en los cuales hay una serie de variables, en este caso la x1, x2, x3, xn, que aparecen de alguna manera relacionadas y que pueden ser distintas mediciones de fenómenos o realidades en cualquier entorno. Por ejemplo, podemos hablar de niveles de consumo, de niveles de gasto, de niveles de variaciones de la renta, por ejemplo, de economía, de mediciones atmosféricas en la física, de mediciones de distintos tipos de terrenos, de dureza de materiales en la geología, también en la física, también de variaciones poblacionales en la geografía, la demografía, también en psiquiatría, en medicina, en cualquier tipo de ciencia que admita una contrastación empírica, se puede obtener una representación matemática a partir de sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones pueden ser lineales, pueden ser de grado superior a 1, pero bueno, siempre trabajamos en este caso con sistemas de ecuaciones de este tipo, ¿no? Estos sistemas de ecuaciones pueden y admiten la representación en forma matricial, de manera que tenemos una matriz A mayúscula, que es la matriz de los coeficientes, que vendría pues, representada por A1, A2, A1n, A1, A2, A2n, A1, A2, A2n. Con lo que vemos que A es una matriz de M por N. Luego tenemos otra matriz, que sería la de las variables, que sería una matriz columna X1, X2, XN. Luego tenemos otra matriz que es también columna, que es la matriz de los primeros independientes, V1, V2, V n, pero V m, que es la matriz de M. Bueno, sistemas de ecuaciones que en niveles inferiores hasta bachiller o hasta cuarto de la ESO, primero de bachiller, se pueden solucionar por sustitución, igualación o reducción. A niveles superiores pueden solucionarse pues, por sistema por Gauss, por Cramer o por matrices. Este sistema se puede representar matricialmente como el producto de la matriz A por la matriz X igual a la matriz B. Si queremos calcular el valor de la matriz columna X, lo que tenemos es multiplicar la matriz B por la inversa de la matriz A. Recordar en sesiones anteriores cómo se calculaba la inversa de una matriz. Bueno, pues no es que pase dividiendo, sino que es la matriz B se multiplica por la inversa de A. ¿Cuándo se puede solucionar un sistema de este tipo? Para eso tenemos que utilizar el teorema de Rochet-Frobenius. Este teorema nos dice que existen tres posibilidades en cualquier sistema de ecuaciones. Cuando el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada AB, la matriz ampliada sería, lo pongo aquí, AB, es la de los coeficientes, A1, A2, A1n, y se introduce la matriz de los términos independientes, A1, A2, A1n, B1n, para verificar lo que ahora os voy a comentar. Bueno, pues cuando el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz AB, que es la raíz ampliada igual al número de incógnitas, se dice que estamos hablando de un sistema compatible determinado que tiene una única solución. Sería, para cada variable solo hay un valor que satisface esa igualdad, este sistema de ecuaciones, cada una de las igualdades del sistema. Si el rango de A es igual al rango de AB, o sea, la matriz de los coeficientes tiene
el mismo rango que la matriz ampliada, pero es menor que el número de incógnitas, hablamos de un sistema compatible indeterminado. Es decir, existen infinitas soluciones. Y en el caso de que el rango de la matriz A sea menor que el rango de la matriz AB, o sea, el rango de la matriz de los cocientes sea menor que el rango de la matriz ampliada, hablamos de sistema incompatible, que es lo mismo que decir que no tiene ninguna solución. Recordad que el rango de una matriz era aquel mayor menor no nulo o conjunto de filas y columnas que son linealmente independientes. ¿Cómo lo calculábamos? Pues, si la matriz era de 3x3, teníamos que mirar el determinante de la propia matriz. Si era distinto de 0, ese era el rango. Si no, teníamos que ir a una formada por dos filas y dos columnas. Y en caso de encontrar un menor que fuese de orden 2, que fuese distinto de 0, el rango de la matriz sería 2. Si hablamos de un sistema de ecuaciones como el que os voy a proponer ahora, es igual al rango de la matriz AB, igual al número de incógnitas, igual a 3, hablaríamos de sistema compatible determinado, una sola solución. Si el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz AB, pero es menor que el número de incógnitas, o sea que hablamos de que puede ser 1 o 2, esto sería un sistema compatible indeterminado y habría infinitas soluciones. Sería una sola, infinitas. Y si el rango de A es menor que el rango de AB, aquí no existirían soluciones. El sistema no tendría ninguna solución. Bueno, esta es una pequeña introducción a lo que son los sistemas de ecuaciones. En sesiones posteriores iremos haciendo ejercicios prácticos del teorema de Roche-Frobenius y también iremos haciendo soluciones por matrices, por Gauss y por el sistema de Cramer, que es utilizando determinantes. Esperando que os haya servido para algo esta sesión, os agradezco vuestra presencia y por esencia y me despido como siempre. Muchas gracias.